amigos, ¿cómo estáis? Es un placer volver a veros aquí en mi canal. Bueno, hoy voy a dar esta masterclass de, por decirlo así, de iniciación al Metutelet o péndulo hebreo, con vistas a que el próximo domingo, en unos días, voy a impartir el taller en directo, en vivo por Zoom, el poderoso péndulo hebreo. Me he dado cuenta que en la promoción de este taller, en los mensajes, en muchos mensajes que recibo, me llama la atención que sigue habiendo gente que no sabe muy bien qué es el péndulo hebreo y, por tanto, por qué tendrían que hacer este taller. Y en vista precisamente de esa ignorancia o ese desconocimiento que hay sobre el péndulo hebreo, vamos a hacer, o voy a hacer, una pequeña introducción, como digo, para tener una base, una idea de lo maravilloso, de cómo puede transformar tu vida esta herramienta llamada péndulo hebreo. Comencemos por decir que esta herramienta está dentro de lo que llamamos radiestesia. La radiestesia es, digamos, la forma en la que podemos explicar que las ondas electromagnéticas, distintos tipos de energías, pueden ser captadas. El radiestesista es una persona especialista que utiliza diversas herramientas que pueden ser varillas, péndulos o a veces sus propias manos. Yo he visto radiestesistas que utilizan sus dedos para buscar oro, agua o petróleo. Por cierto, y antes de seguir, quiero darle el dato curioso que mi bisabuelo, es decir, el abuelo de mi madre, era zahorí, es decir, era radiestesista y ganaba mucho dinero mi abuelo porque me explicó mi madre que él cogía una rama de avellano en forma de V y ayudaba a los empresarios, digamos, a los terratenientes que tenían mucho dinero a encontrar agua, porque a principios de siglo, 1900-1910, en muchas zonas de España había sequía y, por tanto, si no había agua, no se podía plantar maíz, frutos y demás. Por tanto, el tener un pozo de agua era, vamos, como tener petróleo. Y precisamente los, como digo, los terratenientes, los que tenían mucho dinero, contrataban a zahorís como mi bisabuelo para que les encontraran agua. La radiestesia, como digo, es el medio que explica cómo podemos, por medio de esas antenas, captar diversas energías. Y digo antenas porque mucha gente dice, tengo un péndulo que es bueno, tengo un péndulo que es mejor, y siempre les desengaño diciendo y explicando que el péndulo no es el que trabaja, digamos, que el péndulo es una especie de intermediario. Es una antena que capta las ondas, pero si el zahorí, si el radiestesista no tiene la sensibilidad y el entrenamiento también para captar esas ondas, pues de nada va a servir que tenga un péndulo maravilloso o el mejor péndulo del mundo, incluso si es de oro y diamantes. Tenemos que hablar en la escala de Bowis cuando hablamos de la energía que hay en la Tierra o energía telúrica. Los Bowis indican, digamos, cómo esa energía puede afectar a la salud de las personas y de los animales. Tiene que haber una cantidad de Bowis que no sea más alta de lo normal para que no influya, digamos, en nuestra salud y en la propia Tierra. Esas ondas llamadas Bowis o ondas telúricas, energía telúrica, suele subir y ahora mismo está muy alta por culpa de varias cuestiones. Una de ellas es el exceso de antenas que hay. Las antenas 3G, 4G y ahora se están instalando las 5G. Las antenas de telefonía emiten una serie de ondas que pueden ser nocivas a la larga y que hacen que los Bowis o esa energía telúrica de la Tierra suba. También otro tipo de energías, vamos a decir, más sutiles, que son las energías del pensamiento. De las 7 leyes de la metafísica, una de esas leyes es todo es energía y todo es pensamiento. Nos quedamos con esas 2 leyes.
los pensamientos son energía y, por tanto, si muchos piensan lo mismo, esa energía acaba saliendo al exterior, a la Tierra, y acaba captándose toda la Tierra, todos los animales, todas las personas captamos el contenido de esa energía. El estado que estamos viviendo ahora de pandemia mundial ha hecho que haya un tipo de energía flotando en toda la Tierra, una energía de miedo, una energía de inseguridad, una energía negra, negativa, en cuanto que la gente tiene miedo a la muerte, en cuanto que la gente tiene miedo a contagiarse, en cuanto a que la gente tiene miedo a quedarse sin trabajo o que le afecte a su economía. Esa situación de miedo, de incertidumbre e inseguridad crea, como digo, una energía sutil, pero que está ahí. El péndulo hebreo viene a ser una ayuda en estos momentos, siempre la ha sido, pero ha sido tristemente una herramienta que ha estado como un poco desconocida. Y precisamente con este taller y con este vídeo quiero el que pueda entenderse bien lo que es el péndulo hebreo y cómo se puede utilizar y cómo nos puede ayudar. Empezaré diciendo que es verdad que debería ser una herramienta obligada para todos los que sean terapeutas y sobre todo trabajen con Reiki. Yo en mis sesiones de Reiki, además las acompaño de una sesión siempre de diagnóstico y también irradiación o sanación con el péndulo hebreo. El trabajar en las sesiones de Reiki, sean presenciales o a distancia, con la ayuda además del péndulo hebreo, es una experiencia increíble que solo los terapeutas que la hayan practicado saben de qué estoy hablando. Pero al margen de que esto puede ser una herramienta buenísima para los terapeutas, la puede utilizar cualquier persona. Eso sí, tiene que conocerse un sistema y un protocolo, es decir, hay una forma de trabajar, no se puede hacer de cualquier manera. Por ello voy a hacer este taller el domingo, precisamente porque, aunque aparentemente es sencillo, se necesita un protocolo y una forma de actuar para que funcione. El metutelet, que es el nombre en hebreo para decir péndulo, el péndulo hebreo metutelet, se basa en un cilindro que debe ser aconsejablemente de haya, como este es de haya, de madera haya, o de nogal. Los mejores radiestesistas dicen que ellos prefieren los de nogal, que son más oscuros, porque parece ser que el nogal tiene una vibración espiritual más fuerte. Pero, ¿por qué tiene que ser de madera? Bueno, por varias cuestiones. La primera de todas, porque la madera pues es neutra a la hora de que sea influenciada por campos electromagnéticos. La mayoría de los péndulos, si son metálicos o tienen algo metálico, pueden dar error. Pero además, es que la mayoría de los péndulos solo sirven para diagnóstico. Lo peculiar del péndulo hebreo es que tiene dos caras, una lisa y otra rayada. La cara lisa se utiliza para diagnosticar, y la cara rayada para irradiar o para hacer tratamientos. Es lo bueno del péndulo, que tiene dos funciones. Y además que, al ser de madera, insisto, no tiene peligro de contaminación electromagnética y que pueda dar error. El péndulo hebreo en sí es una buena herramienta de diagnóstico, pero lo que le hace fuerte, lo que le da la fuerza, no es el péndulo en sí, es un cilindro de madera, sino las etiquetas o camisas que se le ponen, que es lo que voy a explicar ahora. ¿De acuerdo? Hay diversas camisas o etiquetas que se le ponen con la gomita que veis aquí arriba. Esta que hay puesta, por ejemplo, es la que se le llama el Redentor, o es el nombre innombrable de Dios, que es una, para mí, de las etiquetas más poderosas. Para explicar lo de las etiquetas hay que hablar del lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo deriva del arameo,
El arameo fue el primer idioma que Dios instauró en la tierra. De hecho, era el idioma con el que Dios hablaba con Adán y Eva y después con sus descendientes, con Noé, con Moisés y con otros. Es decir, por decirlo así, el hebreo y el arameo serían los idiomas más cercanos al lenguaje de Dios. Aunque ya sabemos que Dios no tiene un lenguaje, pero dado que creó Él este lenguaje, no creó el inglés, no creó el francés, no creó el español para dirigirse a los primeros seres humanos. No, creó el arameo. Una lengua que ahora es muy poco utilizada, se le llama de hecho una lengua muerta. Las letras en hebreo tienen una energía espiritual poderosa. Es decir, el pronunciar o el tener o escribir ciertas expresiones en hebreo hace que la energía de las letras irradie de forma especial. Al igual que Grabovoi ha explicado que ciertas secuencias de números concretas ejercen cierta influencia en la salud, en el dinero o en otras situaciones, igualmente, cuando se ponen en conjunción ciertas letras hebreas, esa conjunción de letras emiten también una radiación. Pero, y aquí viene lo importante y lo asombroso, cuando esas letras, además, las ponemos en el péndulo hebreo con la zona rayada, al igual que el anillo atlante, que tiene zona rayada, esa zona rayada, al ponerse en movimiento, crea una energía, vamos a decir, grandiosa. Esa energía, creada por estas rayitas, hace que las letras cobren vida. Es decir, cuando hacemos esto, estamos irradiando la energía que hay en esas letras. En este caso son las letras del Redentor, del nombre innombrable de Dios. Yo soy el que soy. Es decir, con las rayitas hacia abajo estamos irradiando. El poner una letra hebrea con la zona rayada hacia abajo hace que la energía de esa letra entre en la persona donde se ponga el péndulo, o en la casa, o en el lugar, o en la foto que se quiera. Porque ahí es otra. Con el péndulo hebreo se puede trabajar de diversas formas. Una de ellas puede ser presencialmente, es decir, con el paciente tumbado, o para ti mismo. Puedes ponerte el péndulo encima de tu cabeza, encima de tu mano, o tumbado, te lo puedes pasar por tus chakras y puedes hacerte autosanación. Pero donde es más increíble cómo funciona es a distancia, cogiendo una foto de una persona y poniendo encima de la foto el péndulo durante minutos y pasándole con las etiquetas que necesite la persona, porque cada una de las etiquetas tiene un fin, ¿vale? Hay etiquetas para limpiar hogares, para quitar magia negra, para equilibrar los chakras, para encontrar la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada una de las etiquetas tiene una función y dependiendo del caso se pone una etiqueta u otra o varias etiquetas en una secuencia, digamos, de protocolo de sanación. Pero además es grandioso que podemos limpiar también casas. Las casas, el Feng Shui explica la importancia de cómo influye la energía, el Ki, el Chi universal, en nuestras casas, en nuestros negocios, de una forma increíble. El Feng Shui enseña que la energía universal fluye por todas las cosas y que hay suciedad, o no hay orden, o hay elementos rotos, o ha habido discusiones en ese lugar, esa energía negativa va a frenar el que el chi universal, fluya de forma equilibrada y, por tanto, va a haber problemas. Muchos negocios que no funcionan es precisamente porque tienen acumulada en sus locales esa energía negativa. Y es ahí donde podemos poner la etiqueta para equilibrar o limpiar locales o casas, si sospechamos que en una casa ha habido posesión demoníaca o hay larvas
que llamamos, que es energía negativa, por lo que sea, ha habido un asesinato, una muerte, un suicidio, ha habido un divorcio. Los divorcios en la casa dejan unas energías negativas grandísimas y eso influye en las personas que están ahí, causándoles ansiedad, depresión, pesadillas, infelicidad, etc. Ahí es donde se demuestra el trabajo del péndulo hebreo. Utilizando las etiquetas apropiadas podemos limpiar el lugar o la empresa. Pero además de utilizar las etiquetas clásicas hebreas que van a recibir los alumnos en el taller que voy a dar el domingo, vais a recibir, los que queréis hacer el taller, las etiquetas totalmente gratis, en color. Pero además vais a recibir las etiquetas o, digamos, el listado para que hagas tus propias etiquetas, las hagas tú, de los números de Grabovoi y de los códigos sagrados que me dio Zadkiel. Porque quiero que entiendas, y espero que lo hayas entendido, que una vez que pones la zona rayada hacia abajo, todo lo que pongas aquí, al moverlo, se irradia. Es verdad que las letras hebreas son de las que más vibración tienen, pero las secuencias numéricas de Grabovoi, puestas en el péndulo hebreo, también tienen un gran poder, a la vez que recitas los números que necesites, la secuencia numérica que necesites, sea para encontrar trabajo, sea para encontrar dinero, una pareja o lo que sea. También los códigos alfabéticos de Zadkiel cobran vida poderosa cuando se ponen en el péndulo hebreo. Estos códigos los recibí hace ya 6 o 7 años y son expresiones con conjunto de palabras, pero que no tienen un significado literal traducido a ningún idioma. Son expresiones llenas de carga energética o llaves que conectan, digamos, con la dimensión divina. Estos códigos sagrados alfabéticos se pueden emplear para todo tipo de dolencias y también para casos concretos urgentes de problemas de dinero y demás. Al poner también uno de esos códigos o varios de esos códigos en el péndulo, insisto, el péndulo con la zona rayada puede de hecho, potencia esos códigos. Por tanto, imagínate, si enfermas constantemente, tienes problemas económicos todo el tiempo y ya no sabes qué hacer, por más que intentas proyectos, no funcionan. Pues sencillamente está ocurriendo que la energía que tienes en ti o en tu casa o en tu negocio está bloqueada. Y por tanto, trabajar con el péndulo hebreo, algo que, como digo, aparentemente es algo muy sencillo, tan sencillo como un cilindro de madera al que le ponemos alguna etiqueta concreta. Pero obviamente no se trata solo de poner una etiqueta y mover el péndulo. Hay que conocer un protocolo, hay que saber cómo activarlo, cómo comunicar con el mundo espiritual y las energías externas. Hay que conocer el protocolo de qué etiquetas primero hay que poner y cuándo no poner algunas, etcétera, etcétera. Para ello llevo como terapeuta muchos años trabajando con Reiki, con herramientas como el péndulo hebreo, y en este taller de unas 2 horas o 2 horas y media vas a conocer qué es el péndulo, cómo trabajar con él, todos los protocolos, cómo trabajar con cada etiqueta y todos los detalles, cómo equilibrar tus chakras, limpiar tu aura. Todo aquello que se puede hacer con el péndulo hebreo te lo voy a enseñar el domingo en directo. Las personas que asistan a este taller pues tendrán un descuento si sois de los primeros 25 que después de este vídeo me envías un email o un WhatsApp. El curso, el taller, cuesta 150 euros, pero a los 25 primeros que me mandéis ahora un email o un WhatsApp solo os costará 35 euros, o sea, un descuento grandioso. Y todos los que acudáis al taller, que hagáis el taller, vais a recibir las etiquetas en PDF de clásicas hebreas, el listado de los mejores, las mejores secuencias de Grabovoi y también los códigos sagrados para que puedas trabajar con los códigos sagrados desde aquí. Y todos los que asistáis, va a ser en directo, me podéis hacer preguntas en directo, obviamente, pero dado que a veces en directo uno se queda en blanco o no capta algunas cuestiones, lo voy a grabar y todos los asistentes recibirán después
la grabación en vídeo en MP4 del taller para que lo puedas tener y repasar. Así que si quieres conocer bien cómo trabajar con el péndulo hebreo para equilibrar tu vida, energías negativas, para ayudarte en tu proceso de sanación, para ayudarte con tus problemas de dinero, de pareja o de cualquier cuestión, el péndulo hebreo es una herramienta maravillosa, pero se requiere conocer un protocolo o una forma de trabajar con él. Así que no pierdas más tiempo porque son plazas limitadas y estamos a martes y el taller va a ser el domingo. Así que daros muchísima, muchísima, muchísima prisa. albertolajas@gmail.com, en minúsculas todo junto, albertolajas@gmail.com, o si lo prefieres, un WhatsApp al +34 de España, símbolo +34 67 673 1463. Repito, +34 67 673 1463. A los que vayáis llegando, os voy a agregar al grupo privado de WhatsApp del taller, que siempre abro cuando voy a hacer un taller, para que podamos interaccionar y para que un rato antes del taller os pueda dar el link de Zoom para que entréis y para que después del taller, unas horas o un día o dos después, podamos hablar un poquito sobre qué os ha parecido el taller o alguna duda que os surja. Daros muchísima prisa porque son plazas limitadas. Gracias, mi paz.